Junior B, how are you today? I hope you are happy and fine. Well, so pay attention now. Yes, this is the analysis of mistakes. Pay attention. This is put the following sentences in the correct order. Yes, una cosita que no quiero que te olvides. Yes, how are you today? I'm happy. How are you today? Sad? No. Angry? No. I'm happy. Yes, okay. So today is Friday, Saturday, Sunday, Wednesday, Thursday, Monday, Wednesday. Yes, the 1st of July. Bye-bye, June. Hello, July. Bye-bye, June. Hello, July. Okay? And what's the weather like today? Is it rainy? No. Is it sunny? No. Is it cloudy? Yes, it's cloudy. Cloudy and hot or cloudy and cold? Cold, yes. Okay, fresco, frío. Yes? Vamos a trabajar hoy el análisis de mistakes. Vamos a enfatizar esos errores que te confundiste. Igual la mayoría de las pruebas tienen muy lindas notas. Todas las que me entregaron, por lo menos, muy lindas notas. Y después voy a hacer la explicación del video oral task. ¿Sí? Como te voy a sugerir que lo hagas, como siempre la teacher te muestra, y después vos lo haces en tu casa. Acordate que después de cada 2 unidades nos toca el video oral, que es para evaluarte la parte oral de esos contenidos que estuvieron acá, en esta prueba. ¿Yes? ¿Is it clear? Good. Well, acordate que esta I no, vas a usar siempre la I mayúscula, ¿sí? Si estás haciendo con el teclado, ponelo en el teclado, y si lo haces a mano, no te olvides, perdón, chicos. Yes? Ok, sujeto, I like soup. Question, do you like peas? Yes? Ok, I've got 4 legs, I've got 4 legs. Y así, I can run. Ok, y una pregunta con does. Does your mother like cakes? Yes, y así cada uno va a abrir su prueba y va a ver las correcciones. Yes, is it clear? Good. Do you like spaghetti? Yes. Coma, I do. Esta ahí, no esta, la del puntito, ¿eh? Is it clear? Yes. Do you like milk? No, I don't. Oh, yes, I do. Do you like salad? Yes, I do. No, I don't. That's your mother. Y acá fíjate que te pregunta por your mother, acá por your father. Yes, she does. Does your father like carrots? For example, no. He doesn't, porque estamos hablando de father. Yes? Is it clear? Then can you? Can you, can you, can you? Yes, I can. Or no, I can't. Ojo ahí, ¿eh? Well. Cream. Y hay una carita feliz. I ice cream. I can ice cream? No. I do like do ice cream? No. Muy bien, ahí en casa me dijeron I like ice cream, la palabra que se cae. Y para decir negativo, I don't like, faltaba el don't para que la frase sea negativa. Negativo con fly. I can o I can't. I can't, porque can't hace que la frase diga no puedo. Muy bien. Y después, yes, he does. Your brother like? Cuando yo tengo your brother, your mother, your sister, sabíamos que para he y para she vamos a usar el does. ¿Ok? Does he like? Entonces, la palabrita que faltaba aquí era el does. ¿Ok? Is it clear? Then you have, you climb, can you climb, porque es una pregunta, can you, comienzan con
can todas las preguntas para decir, ¿puedes tú? Yes. Yes, teacher. Good. Caminar, teníamos walk, correr, teníamos run, nadar, swim, bailar, ojo ahí, dance, is up. Yes. Volar, fly. Is it clear? Good. Con respecto a esto, bye bye this. Yes, bye bye this. Y ahora me voy a ir a otra parte para explicarte cómo va a ser el video oral task. ¿Me esperas un ratito? Yes, wait a minute. Thank you, thank you. Okay, so pay attention now. Look at the teacher. Yes, okay. Vas a jugar en tu casa haciendo esto. Vamos a poner, does he like aquí? Yes, does he like aquí? Va a ver este cuadrito que yo te voy a mandar. Yes, okay, is it clear? Para does he or she like. Then, en el medio, vos vas a armar en tu living, en donde sea que te guste a vos. En el medio vamos a hacer todas preguntas con can y vos vas a poner diferentes verbos. Like this. Yes? Okay. Vos jugás en tu casa. Y aquí puede haber un muñeco. Yes? Viste que yo tengo una muñeca grande. Yo tengo muchas muñecas porque las nenas mías juegan con dolls. Me faltan cosas de varones también. Después me voy a comprar. Va a haber, puede haber un muñeco o muñeca, yes. Vamos a preguntar, has he or she got? Puede haber personajes, puedes recortar de una revista, imprimir, poner muñecos, pero que sean he or she, yes. También puede haber fotos de tus familiares, puedes sacar las fotos que hay ahí, portar retratos, yo puse una de mi hija, yes, okay. ¿Es clear? Bueno, entonces tenemos todo para preguntar cuadrito con comida que te voy a mandar yo. Vas a pegar diferentes verbos para preguntar can you. Y después has she got, has he got, ¿ok? ¿Es clear? Y de fondo te vas a poner una música que a vos te guste. ¿Yes? ¿Ok? Is it clear? Does Colette like mushroom? Yes, she does. Oh, no, she doesn't. Pero mira el cuadrito. Does Colette like mushroom? 3 minutes. Acuérdate que tu video tiene que ser 3 minutes, pero vos tenés que repasar por todas las cosas. Does Colette like mushroom? Yes, she does. No, she doesn't, dice el cuadrito. Ok, poné tu música otra vez. Yes, I can. Can you drive a car? No, I can't. Okay. Has he or she got? Has she got big eyes? Yes, she has. Has she got a small nose? No te olvides la. A small nose? Yes, she has. Has she got a big mouth? Yes, she has. Has she got 2 arms? Has she got long arms? Yes, she has. Okay, good. Pone tu música otra vez, te vas corriendo. Stop. Does Linguini like soup? No, he doesn't. Does Linguini like fish? Yes, he does. Clean the house? Yes, I can. Can you play football? Yes, I can. Can you write your name? Yes, I can. Can you dive? No, I can't. Okay? Good. Okay. Has she got blue eyes? Yes, she has. Has she got a big mouth? No, she hasn't. Has she got 3 arms? No, she hasn't. Has she got
A big body? No, she hasn't. Has she got long hair? Yes, she has. Tan, 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 tan. Okay. Does Colette like ice cream? Yes, she does. Does Colette like cheese? Yes, she does. Pa, 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 pa. Okay. Can you repair your bicycle? No, I can't. Can you ride a horse? No, I can't. Can you swim? Yes, I can. Okay. Can he? No, that's has he got? Has he got big eyes? Yes, he has. Has he got a big mouth? Yes, he has. Pam, pam, pam. Y terminamos. Y te pasaste haciendo una actividad. Vos ponés las estaciones, los lugares más lejos, ¿sí? Entonces, corres de un lugar a otro. Lo importante es que vos me preguntes, ¿con da he like o does she like? Voy a mandar este cuadro, que es el mismo que tenemos en el libro también. Pero te mando así para que sea más cómodo. Vos podés poner tu compu si querés ahí. Ok. Después te armás otro que tenga para preguntar con ahí al lado del sofá, qué sé yo. Y después otra con has he got. ¿Está claro? Sorry. Entonces, esa sería la idea de el video 3 minutes, donde vamos a evaluar. Does he or she like? Yes, he does. No, he doesn't. Perdón. Can you drive a car? Y te pegas diferentes verbitos. Mira, también los puedes hacer así a los verbos. Yes. En un pedacito de papel. Yes, I can. No, I can't. Y has she or he got. Y ahí puedes poner pictures, fotos de tu familia, fotos de personajes, recortes de revista o un muñeco o una muñeca. ¿Está? Para variar un poco y pones música de fondo y te vas yendo de un lugar a otro, ¿está? Para que tengas esa idea y de paso jugás también, porque a mí me copa este divertido. Si estuviesen acá, estuviese más divertido. Estaría más divertido, ¿ok? Well, so this is the 3 minutes video. Otra cosa, me tenés que repetir los verbos, ¿sí? De la lista, desde el verbo 16 hasta el 20, ¿está? Después, mandar. Todas las fotos, como siempre, mandamos en un mismo archivo, PDF, de las unidades 5 y 6 del Activity Book, porque ahora me toca corregir tu Activity Book, ¿está? Yes. Y el 3 minutes video, ¿ok? Que me vas a hacer preguntas con can you, has he or she got, y does he or she like. Esta sería la consigna para el 3 minutes video. Por eso te pongo como explica la teacher Ruth, así que tenés que mirar la clase, obviamente, no hacer como cualquier cosa, ¿sí? ¿Está? Entonces, esta metodología quiero que lo implementes en tu casa. Puedes hacer en tu patio, puedes hacer donde vos puedas y donde quieras. ¿Está? Yes, otra cosa más. Entonces, repetir los verbos 5 veces en tu cuadernito, desde el verbo 16 hasta el 20. Mandarme foto PDF, todas las fotos en un mismo archivo con tu nombre, ¿sí? De las Unit 5 and 6 y el 3 minutes video. Bye, bye, Junior B. See you next class.